Good evening. How are you doing, guys? How are you in this night? How are you, Jaime, Enrique, and how are you? Francisco, welcome. Teacher acaba de mandar la presentación. Yes, I know. Y ahora Sí, fue que porque se me había olvidado, teacher. sí, ahora se me olvidó, Francisco. Es que esta teacher ya no sirve, hijo. Ah, Ya. pues no, teacher, esa es costumbre. No, solo ahora pasa. Es que miren, yo les digo, recuérdenme. Y ustedes no me recuerdan. Entonces, por ende razón, la teacher olvida todo. Como Ajá, en estos temas, teacher. así como a Francisco se le olvida encender la cámara. Así se le olvida a la teacher. Es que no son las 7 todavía, teacher, por eso. O sea que cuando son las 7 va a abrir su cama. Ay, mire. Ah, pues la teacher no la va a Correcto. abrir todavía hasta que sean las 10. Muy bien. I hope that you enjoy your weekend. Espero que haya disfrutado su fin de semana. And this is a new week. So thanks God. And I hope that we learn a lot. And this night we have a new topic that we have to learn. So, just I want to say something, but I'm not sure it is like this because on Friday, as you know, it's our dependence, it's Dependence Day, right? So in other words, we have I don't know, I'm not sure. No es chambre de la teacher, ¿verdad? I don't know, I'm not sure is that we will have a class that day. O sea, yo no sé, ¿verdad? Si nos van a dar ese día free o off, I don't know. But si nos dan el día, ¿verdad? Creo que les van a estar avisando. Fíjense que no me he fijado, o sea, realmente yo no he leído, porque yo creo que esa información ahí está, pero la teacher, como ya saben, que aparte de que se le olvida todo, es choquita también, choquita, sorda, de todo, niños. Entonces, no estoy tan segura, pero mañana voy a verificar esa información ahora, mañana, y yo les estaré avisando, porque creería que es off, pero no sé, porque como entra en el horario off, en el horario normal, ¿verdad? Pero cuando estamos en horarios, ¿verdad? Normales, que ya estamos fuera, como el de nosotros, porque el de nosotros es como que fuera de lo que es ya un día de trabajo, porque ustedes salen a las que 5 o 6 de trabajar y ya pues no tenemos como mayor, como un horario, pues que nos diga, pero si nosotros hubiéramos entrado, que, o sea, como de día, pues es el day off, usted sabe que es el día off, por ser el día de la independencia. Bueno, vamos a empezar. Vamos a Vamos. andar cansados de marchar, teacher. Van a andar cansados de marchar, es cierto, tienen que ir a marchar con Sí. sus hijitas. Sí, tienen que marchar, la verdad. Allá van a andar en los desfiles, sí, vayan a desfilar. Eso tiene que ser regla de que desfilemos. Todos vamos a desfilar. Vaya, entonces, como les estaba diciendo, no estoy segura, pero mañana, miren, voy a leer esa información porque realmente creería que sí. O sea, creería que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar y en this night we have a new topic y vamos a ver un nuevo tema. Vamos a ver quién está por aquí, la teacher que sabe. Yuri, how are you, Yuri? Enciéndame esa cámara. Yuri, tan preciosa, usted no me quiere encender cámara, se está escondiendo, Yuri. Yuri viene tímida ese día. ¿Verdad, Yuri? Ni está ahí, Yuri. Así es como la teacher se da cuenta si están tomando la clase de inglés. Así, la mentira. ¿Cómo? Ah, sí. Yuri no me contesta. Y yo dije, ay, Yuri me ha dejado ahí la compu, el celular y se me fue a pasear. Muy bien, Yuri. Hola, Yuri. Estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, no, vaya, Yuri. Entonces, no, se le vale, Yuri. Muy bien. Bienvenida, Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn, creo que está conectando su audio aún. Sí, está conectando el audio, Jocelyn. Jocelyn, welcome, Jocelyn. How are you? I hope you're well so far today, and I hope that you enjoy a lot from your week. Espero que haya descansado. Jocelyn, hermosa, enciéndame camarita. Miren, yo no sé por qué de repente empiezan, me encienden cámara y ya cuando ya son como las 8:30, ya veo el montón de cámaras apagadas. Ya ustedes ya como que ya están en plan de dormir, ¿verdad? Ah, no, digo, ya se empijamaron, ya están en la cama y desde ahí me están escuchando. Muy bien, bueno, se les vale, yo sé que están cansados, pero no me apague la cámara. Nosotros aquí le podemos ver que usted está en su cama tranquilito, pues está concentrado, ¿verdad? En la comodidad de su casa recibiendo la clase y si está acostado, pues dele. Todo es que esté pendiente de la clase y con cámara encendida, ¿verdad? Yo no me enojo, ¿verdad? Así que usted puede ahí estar en su cama.
Así que, thank you, lady. Jocelyn, ahí la camarita. Solo si por algún motivo no la pueden encender, pues eso sí. Pero en lo contrario, sí, voy a pedir la camarita. Eso, Jaime, thank you por la cámara. Ok, muy bien. Y estábamos hablando, chicos, para los que vienen llegando, en esta, in this night we have to learn a new topic. For example, in this night we have to learn would and would like to. ¿Alguna vez ha escuchado usted eso? Yes, teacher. Yes. Mm-hmm. ¿Y eso con qué se come? ¿Y cómo se usa? Ajá. ¿Quién me dice? So that we have to use that. ¿Cómo lo vamos a usar, chicos? Nadie. Ah, pero antes de preguntarle que si usted alguna vez ha utilizado esta estructura gramatical, necesito que usted me diga qué vimos la semana pasada. Vamos a ver, ahí voy a descubrir si estudió o no estudió. Ajá, ¿qué tenemos nosotros de la semana pasada? From the last week, what do you remember? El uso del can, el uso del bowl. Have to use, ajá, muy bien, cool. Uso de many, much. Many and much. What else? What else? ¿Qué más? Uso el this, that. This demuestra, this, that, those. Miren qué inteligentes estos muchachitos. Ajá, what else? ¿Qué más? ¿Pero qué entendió? O sea, usted me menciona los topics. ¿Pero qué entendió? O sea, what did you learn? O sea, ¿qué aprendió? Por lo menos, digamos, lo que es el TATS se usa como para decir que ese, digamos, que está cerca, ¿verdad? El 2 para decir, por lo menos, ejemplo, esos libros, digamos, alguno que está un poco más lejos. ¿Entendí? Excelente, muy bien. ¿Qué más? What else? Ajá, muy bien. Ahí Francisco, explain us how we can use every single that. Y eso es lo importante, que no solo aprendamos, por ejemplo, ah, sí, aprendí, for example, el verbo be. Ah, sí, aprendió el verbo to be, pero ¿qué hay del verbo to be? O sea, que vea, ¿qué aprendimos del verbo to be? O sea, porque si bien es cierto, el tema se lo digo. Ajá, sí, el tema sí se lo puedo decir, teacher, pero sin embargo no sé cómo se utiliza. ¿Sí me voy a entender? Entonces es como en esas cositas que yo me debo de fijar, ¿verdad? Ah, sí, la teacher está preguntando how we can use that, o sea, ¿cómo lo podemos utilizar? Yes, teacher, we have to use this one in this, in this, in this, in this way. Ok, mire, teacher, lo vamos a utilizar de esta manera, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta. ¿Por qué? Why I asked you that, give me one example. Porque es fácil decir y conocer, decir el tema. Sí, pero el tema lo aplico a mi vida diaria. O sea, it's important to know if you are practicing applying to real life, right? Because just for the sake of the topic, ah, what else? Someone says yes, very to be. Oh, yes, I learn from numbers. O sea, podemos decir infinidad de temas, pero yes, I know. But careful, because sí, digo el tema y, o sea, tal cual, lo digo. Y sí, ¿verdad? Ajá, pero ¿y ese tema? O sea, ¿será que yo lo estoy aplicando a mi vida diaria? ¿Será que yo estoy empleada en una conversación con el uso de lo que la teacher dijo? ¿Será que yo tengo más allá de ese uso práctico del inglés, del idioma inglés? Entonces aquí creo yo que es donde usted parte y dice, ah, ok, perfect, teacher, sí, ¿verdad? Yo siento que estoy aprendiendo en esta medida, teacher, y por ejemplo el verbo to be yo lo puedo aplicar a muchas áreas de mi vida, ¿verdad? A muchos aspectos en los que yo quiero hablar, pero en inglés. Porque recuerden, remind. So you practice, but in English. Okay, yes, teacher. Y usted tal vez me dice, ah, yes, teacher, we practice in English, but, o sea, practicamos en inglés, pero no queda ahí, sino el hecho de, in real life. O sea, we have an example,
And we have to practice. And teacher, it's the same question every single day. What we did remember from the day before. Yes, y porque la misma pregunta que recordamos. Sí, pero si yo le pregunto, o sea, sí, ya sé cómo se llama el tema, pero yo necesito ejemplos. Teacher, se usa para esto y un ejemplo podría ser. Ok, entonces siempre que yo le pregunto, usted me dice, ah, no, teacher, se usa para esto y yo le puedo decir que tengo un ejemplo como eso. O sea, aplíquelo a su vida diaria. You apply to real life. Porque si no, o sea, si usted lo practica, pero no en su vida diaria, o sea, usted no tiene eso como de, por ejemplo, usted dice, ah, sí, I use the verb to be. Le puedo utilizar el verbo to be. Sí, pero dígame una oración en su vida diaria. Yes, I'm a student. Ah, excelente. O sea, sí, soy estudiante. Entonces, yo sí lo estoy aplicando a mi vida diaria. Ah, yes, I'm a teacher. Ok, entonces, yo sí lo puedo aplicar. Pero sí, el verbo to be, teacher. I am teacher, you are teacher. Ajá, pero, deme un ejemplo. Ah, no, teacher, eso sí que está feo porque, ¿cómo le voy a decir un ejemplo con el verbo to be usted? Entonces, no, entonces tenemos que aprender cómo, por ejemplo, cómo emplearía, oiga la pregunta, how you can apply the demonstrative in your daily life, en su rutina diaria. Por ejemplo, whatever demonstrative. Teacher, I use these glasses every day. Excellent, Jaime. I use these glasses every day. Okay, this scissor, it's mine. Esa tijera es mía. Entonces sí lo estoy aplicando a mi vida diaria porque yo quiero, de repente quiero decir, ah, okay, suddenly I want to say this one. Ah, yes, this one is mine. O sea, esto es mío. Okay, don't do that. Don't touch that. No lo toque. Peleando a la teacher, ¿verdad? Entonces sí lo puedo utilizar a mi vida diaria. ¿Lo puedo emplear? Sí. Jaime acaba de dar un ejemplo. Qué bonito el ejemplo. Congratulations, Jaime. I use these glasses every day. Okay, ahora deme. So now give me an example using cool. Cool. Piense, 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 piense. Ahorita las neuronas están corriendo así a mil ahí en el cerebro de usted. Usted no las ve, pero esas neuronas están a mil, y si nos ponemos algo acá que nos examine en el cerebro, no hombre, están esas hormonas arriba, va, hormonas, neuronas, hormonas, Dios mío, neuronas dándole vuelta. Las neuronas son aquellas que nos ayudan a pensar. Entonces ahorita, ajá, ¿cómo le voy a dar un ejemplo con cool a la teacher? I call work every day. Okay, I call work every day. Ajá, y una que me diga cuando yo era niño, yo podía hacer tal cosa. Vamos a ver. When I was child, I could ride a bike. Cuando era niña, podía montar bici. Now I can't. Ahora no puedo, niños, me caigo, yo acuerdo, toda raspada la teacher, como que bola va a venir a dar la clase. Pero no, no puedo. Now I can't. Entonces, se fija. Así yo, por ejemplo, una de las cosas que podía hacer cuando estaba niña, que creo que voy a retomarme a la infancia de algunas de ustedes, de las señoritas que están por acá. When I was young, when I was kid, ay, joven, sí, todavía estoy joven, no, ya soy viejita, niños. Cuando estaba niña, o sea, when I was kid, I could play Jack. Have you ever played Jack? ¿Alguna vez jugaron Jack, niñas? O sea, las niñas, las que me van a entender, no saben qué es Jack. Yes, teacher. Ay, no. Cuando Lady me hizo así, yo dije, ¿será que yo soy muy viejita? Dije yo. Porque Lady nunca ha jugado Jack. ¿Lady ha jugado Jack alguna vez? ¿Have you ever played Jack? No, teacher. ¿Pero sabe qué es Jack, Lady? No, I don't know. Ya ve, ya estamos viejitas las que sabemos. Entonces, el Jack son unas cositas, ¿verdad? Que vienen con una pelotita. Entonces uno rebota la pelota y agarra un jack, vuelve a rebotar la pelota y va agarrando de uno en uno, de dos en dos y luego hasta que los agarra todos. Pero quien me dijo sí, entonces sí sabe que, o sea, y hasta la vez sí puedo, ¿verdad? Entonces esas cosas son a mi vida diaria porque era algo, dígame algo que cualquiera de ustedes, some volunteer, tell me something that you could do from the past, did from the past and now you can't. Algo que usted podía hacer antes y que ahora no lo puede hacer.
Vivir sin preocupaciones, nada más. Ajá, ¿y cómo lo haríamos? When I when I was young. When I was young, I don't has preoccupation. Have preoccupation. I don't have preoccupation, okay. I don't have preoccupation. Okay, usted dice, sí, verdad, no tenía preocupaciones, but now I have a lot of worries. Podría ser, ¿verdad? Ya estoy viejita, Francisco, ya tengo como 80, que estoy viendo el chat que dice, how are you, how old are you, teacher? No, hombre, ya pasó de los 80, niño, yo ya no. Va, muy bien, entonces, era lo que le decía, el hecho de aprender un tema no es solo porque ya lo voy a aprender, porque ya la teacher lo explicó, sí, pero aplíquelo a su vida diaria. Todos los días, vaya, ahora vamos a ver el would. I would sleep. Yo dormiría. Yes. I would sleep all day. Dormiría todo el día. Mentiras, no puedo. La vejez ya no me lo permite y solo pasó con el son. Entonces, son cosas que usted dice, no, hombre. Yo me bañaría, pero está haciendo frío, ¿verdad? I would take a shower, but it's cold. Pero está frío. Aquellos norte, vea, que no nos dejan ni bañarnos y que en la pila nos tenemos que bañar. Entonces, esas cosas, entonces lo estoy ampliando en mi vida y siempre, it's an advice to you always that you think that you are going to do something, just, I mean, think in English. So, for example, when I want to say something, but I have to acquire a new knowledge to me, as I say, this is the action that I repeat in my mind, so, but it's saying at the same time in English. So, you know, now you know what I mean. So, this is like a feedback for you, because one day you remind this word, okay? O sea, y esto es como una retroalimentación para usted, y me dice que tiene que ver que todo el tema y que todo, y que siempre practicamos y vemos y refrescamos, porque yo soy de esas. Si usted me enseña, bueno, yo soy de esas alumnas que me enseñaron algo la semana pasada, pero si yo no lo practico, si yo no lo recuerdo, si yo no lo vuelvo a leer, es mentira, yo lo olvido. Entonces, ¿por qué los pongo a practicar? Porque sé que si practican no lo van a olvidar. O sea, usted tiene que tener la ejecución, ¿verdad? Después de la explicación. Usted ejecuta, usted está haciendo. Entonces, ahí es donde usted va grabando. Usted escribe, ¿verdad? Y una de las partes, ¿verdad? Que me dice, olvidé lo de la presentación. Sí, pero ¿saben también por qué normalmente es mejor que usted venga y descubra lo nuevo? Porque a veces usted le da una leída como para entender y está bien. Pero de repente es algo nuevo. Entonces, yo a veces le doy, usted empieza a investigar porque es autodidáctico. Pero el detalle es que cuando investigamos por nosotros mismos, siempre, siempre necesitamos un instructor, fíjense. Siempre, siempre. Si no, fíjese en las recetas. Usted dice, pero si seguí la receta y no me quedó y algo me faltó. O sea, y cuando se lo prueba alguien más, no, esto como que le falta algo. Se dice, pero qué raro, ¿verdad? Porque yo todo lo que decía ahí, hasta las medidas y todo, pero siempre necesitamos un instructor, siempre hay un tips, siempre va a haber un tips que la teacher lo va a saber y que no se lo va a decir, ¿verdad? Entonces, esas son parte del aprendizaje, o sea, nunca, teacher, si yo voy a aprender a hablar inglés con Duolingo, sí, y le puede enseñar y la aplicación le puede servir, pero y cuando usted tiene una duda, ¿cómo hace para preguntarle a Duolingo? ¿Y por qué este y no este? Pregúntale a Duolingo. Y son buenas aplicaciones y yo las recomiendo, pero dentro de todo eso pues está el hecho de que preguntar, o sea, por eso le digo yo, si usted no entiende, pregunte, please ask me and I want to respond to you and I want to explain again to you. Okay, bueno, después de toda la retroalimentación que le he dado, vamos a las rule of the class. As you know, when I pass the attendance list, please say I mean present teacher or I'm here teacher. If you have, so if you know about, for example, y si usted sabe de alguien que pues me va a decir, no, teacher, fíjese que mi compañero no puede venir ese día, usted lo puede decir, ¿verdad? Aquí estamos between classmates, and you want to say, no, teacher, my friends had troubles, and for the reason, it's impossible that he won't be able to be here in the class. Y pues es bien difícil que podría estar aquí en esta clase, ¿verdad? Muy bien, enter and your camera. Necesito con las cámaras. Fíjese que con eso de las cámaras sí soy como bastante exigente porque
pasamos un reporte, ¿verdad? En el cual nosotros estamos evaluando. I'm going to evaluate it, who examined with camera. It's your honor is up. O sea, el reporte se pasa, independientemente si usted me teacher, pero yo todos los cursos me los he tirado con la cámara apagada. Ah, ok, pero va a haber un día que le van a decir, ah, ok, mire, este fue su récord, estas son sus observaciones, y como cuando nos hacen observaciones a nadie le gusta, ¿verdad? Entonces, para mantener y seguir las indicaciones de la clase, yo sugiero que la cámara, si es cierto, voy llegando, me estoy acomodando, teacher, denme unos 5 minutos, acomódese, acomódese, y luego, pues, usted enciende su cámara, pero no quiere decir que la va a apagar. Me pasa porque al final de la clase veo el montón de cámaras apagadas. Y lo observé la semana pasada, pero no les había dicho nada. Voy a observar ahora, ¿verdad? Y si siguen con eso, pues sí, ¿verdad? Uno ya empieza a ver qué puede hacer o mandamos reportes de las personas que no están cumpliendo con las reglas. Muy bien, bueno, chicos. Llegamos a lo que queríamos y es el would, y el would like to. Would like to and would like. Ok. Teacher, ¿y por qué tenemos uno con noun y el otro con un verbo? Y son diferentes. Cuando usted dice would like plus noun, would like acá, ¿verdad? Teacher, ¿y aquí podemos cambiar? No vamos a cambiar aquí nada. O sea, usted no es como que mire ese o alguna regla, no. Pero primero, antes de empezar, me gustaría saber, so how do you know how we can use that? Oh, if you have any idea, you can share with us. Yes, teacher, I understand that when we have to use would, it's because you have to mention an action that you like it or the verb it's idea, right? I don't know. ¿Qué sabe usted del would? No. No, ¿vale? Es como algo que quisiéramos o desearíamos. Algo que desearíamos, excelente, Jocelyn, good. Thank you, yes. Ajá, es algo que desearíamos, ok. Como dijo Jocelyn, algo que desearíamos. ¿Qué significa, what does mean would in Spanish? Busque su diccionario, sáquelo debajo de la cama y, por favor. Haría. Haría, muy bien, haría, dice Francisco por ahí. Pero, ¿qué voy a hacer, Francisco? Haría. ¿Qué haría usted en el futuro? Muchas cosas. ¿Qué haría? Cosas que ni se han dicho. No sabe qué haría. Muy bien, yo haría, no sé, inventaría algo para la gente, no sé, algo haría, pero algo haría, inventaría, no sé, ¿verdad? Pero es muy diferente. Fíjense que el would, como dijo Francisco, that's mean haría. Entonces, si yo ocupo solo el subject, o sea, I, luego digo would, I would play, yo jugaría, ¿verdad? Ajá, yo jugaría. Entonces, simple y sencillamente solo estoy diciendo yo jugaría. Pero más nada porque la oración terminó. Pero fíjense que hay doble uso. It's, I mean, there are, I mean, double use that when you have to use would like plus noun. And also when you have would like plus verb. So teacher, what is the difference? The difference is that would like plus noun. So you now, for example, says, he, she eats with a. So, and that we also with would like. Ah, yes, teacher. Would like a cup of tea. No, I got it, teacher. Yes, you got it. But at the same time, if you notice, you say, yes, teacher, I would drink, tomaría a lot of soda, teacher. Yo tomaría demasiada soda, teacher. I would, o sea, tengo el I, luego would, que es this word, I mean this verb, so would drink. Soda. Teacher, y el verbo no va a cambiar. No, ya lo vamos a ver. So, but later. Ok, would like plus noun. ¿Qué es un noun? What does mean? What is a noun for you? Busquen, what is a noun? Pregúntele a San Google. What is a noun, San Google? Sustantivo.
Ajá, muy bien, un sustantivo. ¿Qué más? Es un... ¿Ya le preguntó a San Google? Yes. ¿Quién le preguntó a San Google ya? ¿Quién le preguntó a San Google? Nadie. Uy, ustedes, porque son tan tímidos. Busque, pregúntele a San Google, what is a noun? Y ustedes, respóndame algo, ¿verdad? Ay, teacher, es un dibujo, lo que a ustedes se le venga a la mente. What is a noun? What is a noun? Es sustantivo. Es un sustantivo, un noun, o sea, es un nombre que... Muy bien, excelente. Entonces, teacher, no es un verbo. ¿Qué es una taza? Un objeto. Objeto. Ajá, un objeto, teacher, es un object. ¿Y qué es? ¿Y para qué se usa? And for what we have to use a cup, teacher. To drink something, para tomar algo, teacher. Ni modo que en un guacal, teacher, me va a tomar el café. Entonces, yes, that is subject is used to drink and it's system turning inside. So, yes, I know, teacher, because it's a noun. Okay, for example, I would like a cup of tea. Me gustaría, ¿qué me gustaría? Excelente, Francisco, muy bien. Me gustaría una taza de té, muy bien. Y abajo, teacher, cuando dice would like to. Ah, pero acá tenemos two. We have two plus verb. ¿Ya se fijó? Y aquí le voy a subrayar para que usted vea. Uy, no, espérenme, niños. Que no sé qué dice. Ok. Two. Dios mío, permítanme que. Por señalarles. Vaya, aquí tengo two. Yes. ¿Ya lo vio? Muy bien, two. Now, will lie. Aquí arriba no es el two. Oh, you see the difference? In this one, we don't have two. But in this one, we have two and then we have a verb. Espérame, que no es eso lo que quiero hacer. Okay. Yes, you say two. And now you say drink. Es un verbo. ¿Ya lo vio? Ah, sí, teacher, ya lo vi. Ya lo vi que ahí usted lo remarcó. Yes. And you say, ah, yes. Yes. Ahora usted sabe, ¿verdad? Que tú y un verbo. Mire, ahí está, ¿ves? Two, aquí está el two y aquí está el verb. No hay dónde perderse, ¿verdad? Entonces, luego de esto, le voy a encerrar. Luego de esto, acá está. Uy, no me quedó. And then we have, for example, aquí this one. Two. No sé por qué no queda. Drink. And two. O sea, ahí tenemos. Different meanings. So, I would like a cup of tea. I would like to drink tea. ¿Qué dice la segunda? Translator. Me gustaría tomar un té, una taza de té. Me gustaría tomar té. Ajá. ¿Y en la Ajá. segunda? Quiero tomar una taza de Quiero té. tomar una taza. Ok. Uno es con un noun y el otro es con un verb. O sea, teacher, que cuando yo diga, I would like to drink soda, teacher. To drink soda, me gustaría tomar soda. Teacher, y si yo digo, I would like a piece of cake. Me gustaría una pieza de cake, de pastel. Yes, cake. I would like a piece of cake. O sea, una pieza. Estamos diciéndolo, no con un verbo, sino con un sustantivo. Todo esto me conlleva a mí. A Y yo, comer pastel. ajá, pero estoy diciéndolo con un sustantivo. A piece, Una pieza. yes. Ajá, y luego puedo decir, ah, una taza,
A glass, puedo decir un vaso, a glass of soda. Pero tenemos, o sea, acá estamos como siendo sin un verbo, ¿verdad? Y luego pues tenemos el negative, que es wouldn't, teacher, ¿y cómo contractamos? How we can use contract this one. Wouldn't light a cup of tea. And would light too. Wouldn't light too. Y ya se fijó. Teacher, y si a mí, si yo digo I would, porque aquí abajo tenemos algo diferente. Por ejemplo, teacher, y si yo le quiero preguntar a alguien, a mi amiga, a mi tía, que si se quiere tomar una taza de leche, ¿cómo le puedo decir? Will you like to drink milk? ¿O would you like a cup of milk? ¿Te gustaría una taza de leche? ¿O te gustaría tomar leche? ¿O what would you like to drink? ¿Qué te gustaría tomar? I would like to drink water. Entonces está muy diferente, ¿ok? Y en el would, pues solo decimos I would play, I would dream, I would sleep, I would dance. Yo bailaría. I would dance with you. Yo bailaría contigo. I would go with you. Me gustaría ir contigo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y siempre va a ir en medio del noun y luego pues del verbo. Bueno, chicos, esa es una pequeña explicación, así que voy a pasar mi lista, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos list. Somos 11 sin la teacher. ¿Alguien sabe qué había pasado a alguno de sus compañeros? Porque voy a pasar lista y es importante, si alguien sabe, dígame. Sí, teacher, yo sé. I know that maybe está en reunión, no se quedó trabajando, it's working, it's on a meeting, or maybe he's sick, or maybe she or he, I don't know, whatever thing. Just give me one second. Children, si usted sabe algo de alguien, cuando yo pase la lista, dígame. Nada, teacher, ¿verdad? Sí, teacher, estoy. Oh, I know about fulanita que está trabajando. Vamos a ver, espéreme que todavía está cargando. Recuerda que si usted no viene a una clase, solo ponga en el grupo, vea, pero póngala. No olvide como la teacher. Enrique, Alfredo Enrique Cornejo Ceseña. Present teacher. Carlos Jonathan Valladares Mancía. Clara Marina Sánchez Moreno. Present teacher. David Alberto Martínez Pérez. He is working teacher. Really. Okay. Yes, I remember that he told me always he comes to our class at 8 p.m. Recuerdo que él me dijo que a las 8, ¿verdad? Yes, he working. Okay, yes. Erika Michelle Escamilla Erazo. Excelente. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present teacher. Jaime Vladimir Palacio García. Present teacher. Jenny Marisol Rodríguez Cruz. Present teacher. Jocelyn Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varías Valladares. Lady Marily González García. I am here. Rafael Ernesto López. Present teacher. And Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Yuri. Yuri, Yuri, Yuri. ¿Qué se me hizo Yuri? Present teacher. Ah, eso es que usted me habla con el micrófono apagado, muchachita. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a seguir compartiéndoles también. Share with you my knowledge to you. ¿Cómo has sentido? ¿Cómo vamos? How do you feel? Ay, teacher. Difficult because I understand anything. No le entendí nada, teacher. Vuelvo a repetir, vea. Dele replay otra vez. Muy bien. Vamos a ver. ¿Hemos entendido? Yes, Francisco. Tell me. No sé si yo soy el que he entendido mal, pero el would like es como para decir me gustaría, ¿verdad? Puede decir te gustaría. ¿Te Para gustaría? hacer solo que, ¿puede regresar al ejemplo anterior?
Permítame, permítame. ¿Qué es esto? No me obedece. Ahí está. Ah, entonces lo que no entiendo es la parte de abajo en la forma como se hace pregunta. ¿Cómo se hace pregunta? Would you like a cup of tea? Ese sería, ¿verdad? Por ejemplo, usted le quiere preguntar. Solo, es lo que no entiendo es que por lo menos en la de arriba, creo que él le está preguntando también, si más comprendo. Acá sí, pero acá no. Es afirmación, ¿verdad, teacher? Ajá, esta es afirmación. Yes. Por ejemplo, cuando es como cuando yo le digo, ¿le gustaría té? ¿A ti te gustaría? ¿Te gustaría té? ¿Te gustaría leche? Pero no le estoy preguntando, ¿te gustaría a ti, verdad? ¿Tomar? ¿Te gustaría a ti tomar? ¿Sí? ¿Te gustaría a ti? Pero, o digo, ¿a ti te gustaría tomar té? ¿A ti te gustaría comer saludable? ¿A ti te gustaría viajar a otro país? ¿Verdad? Por ejemplo, you would like to travel another country? ¿Te gustaría viajar a otro país? O sea, es como cuando decimos, ¿a ti te gustaría viajar a otro país y hacer muchas cosas? Pero no le estamos preguntando, ¿a ti te gustaría viajar a otro país? Si vemos la diferencia. ¿A ti te gustaría viajar por todo el mundo y hacer muchas cosas? Pero si yo le digo, ¿a ti te gustaría viajar por todo el mundo? Estoy esperando que la otra persona me diga, yes, I would like, o no, I wouldn't like. No, no me gustaría. Yo aquí soy feliz en El Salvador y aquí me voy a morir, dicho. ¿Verdad? Entonces, es como que el contexto, Francisco, es arriba. Estamos como, ¿a ti te gustaría? O sea, lo estoy diciendo, ¿verdad? No preguntando. Porque cuando yo le estoy preguntando, ¿verdad? Entonces yo le digo, ah, would you like? Ah, yes. Ahí me está preguntando, como cuando me invitan, vea. ¿Qué te gustaría tomar? What would you like to drink? ¿Qué te gustaría tomar? What would you like to drink? Would you like to drink soda? ¿Te gustaría tomar soda? Y estoy esperando que la otra persona responda. No, I wouldn't like soda. I prefer water. O sea, prefiero agua. ¿Sí? ¿Me doy a entender, Francisco? Francisco, Francisco. Yes, teacher. Okie dokie. Bueno. Entonces, como ya entendimos, ¿verdad? Aquí viene lo bonito. Teacher, y cuando yo digo no me gustaría tomar, I wouldn't drink. No tomaría. I wouldn't drink soda. No tomaría soda. Because it's unhealthy. Porque es... Eso no es saludable. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ya entendimos. Ahora vamos a hacer ejemplos con el empleando. Noun y verbo. Vamos a hacer cinco, ¿verdad? Con el would, o sea, acá. Solo acá. ¿Cómo hago la oración? I would play, I would sleep. O sea, pone el subject, el verbo y el... ¿Verdad? Espérenme, quiero ver si tengo un ejemplo porque... Si no... Ok. Aquí te... En ese caso. I would like to see a movie. Me gustaría ver una película. Me gustaría ver una película, ¿verdad? A mí me gustaría ver una película. Y no lo estoy preguntando. A mí me gustaría dormir. I would like to drink. To sleep, sorry. Ah, me gustaría dormir. I would like to sleep. Oh, nice. Me gustaría dormir toda la noche. Y me... Ah, no. I would like to see a movie. Me gustaría ver una película. Entonces vamos a hacer ahorita. I would like to. O sea, cinco cosas que le gustaría y también, ¿verdad? O sea, I would like to. Y aquí también solo utilizando el would. Sin ponerle like y sin ponerle el to. Solo I would watch a movie. Yo vería una película. ¿Sí? Porque el would también es futuro. Se lo dejo ahí para que usted copie. Y no solo copie, haga sus 10 ejemplos y, le va, y vamos a tener hasta las 7:45 para que no quedemos ahí como teacher, no terminé, para que usted tenga el tiempo de work on that. Está algo como el ejemplo, está algo como teacher, esto está nuevo y está bien avanzado. Sí, esto ya es un poco avanzado. Si usted lo siente como avanzadito, sí, chicos, ya vamos shh, para arriba.
Ok, entonces 7:45 estamos iniciando a leer nuestros 10 ejemplos. 5 con would like to y 5 con I would. I would play, I would sleep, I would watch a movie, I would play soccer, I would, algo que me gustaría. Me gustaría jugar, me gustaría comer, me gustaría dormir. Ok, ready? Teacher. Yes. 5 I would like to. ¿Y los otros 5? I would más el verbo. I okay. would play, I would sleep all night. O sea, le damos contexto. Ok, okay. Toda la noche. Yo bailaría toda la noche. I would dance all night. Yo comería todo lo que tendría en la mente. Ok. I would eat all kind of food. Yes, tell me, Alfredo tiene manito levantado. Alfredo, no sé si están trabajando en algo. Es que se me desconectó la reunión y no escuché si estaban trabajando. Muy bien, vamos a darle la indicación. Usted tiene que hacer 10 oraciones. Okay, ¿cómo?
con would like to y con I would play soccer, I would sleep all night, ¿verdad? Y hacer cinco con I would. Serían 10 en total. Vamos a empezar en 3 minutos, 2 minutos. Si en 2 minutos no han terminado, me extiendo 3 más y ahí arrancamos. Con would like to 5 y con would like 5. No, solo con would. I would play, I would sleep, I would drink soda, tomaría soda. I would eat a lot, comería mucho. ¿Sí? Ah, y la y 5 con I would like. I would like to. Uh-huh. Ah, okay. Yes. Finish, yes, finish, it's some time, yes, empezamos, let's start, ¿terminó? Acabo de empezar, teacher. Sí, o sea, usted lo voy a dejar de último. Ajá, ¿los demás? Sí, por lo menos tenemos unas 8, 9, 7, sí les di bastante, les di 5 minutes, no, yo sé que no son máquinas, pero sí. Bueno, vamos a empezar entonces. Let's start. Vamos a empezar con Yuri. Ay, teacher, siempre conmigo. Los últimos serán los primeros, dice. A ver, Yuri. Ready? Ready. Okay. I would like to sleep now. I would like to eat cheesecake. I would like to take a shower. I would like to watch a series. I would like to walk in the park this day. I would play football. I would eat chicken. I would listen to music. I would run fast. I would yum. Okay, I would run, ¿verdad? La última. I would jump. Jump. Uh-huh. Jump. I would jump. Excelente. De ahí sin el tú, ¿verdad? Ya no lleva el tú. Excelente, Yuri. Uh-huh. Excelente. Gracias, Yuri. Thank you. Muy bien. Good examples. Y así como las había pedido la teacher. Así como lo expliqué, tal cual siguió el comando y así lo hizo. Muy bien. Thank you, Yuri. Vamos con Michelle. Recuerden, no las busquen en San Google porque se pueden equivocar. Así que, please. Hola, Michelle. Voy viniendo, esa explotación. Va viniendo usted a la clase. Ay, Michelle, ¿y por qué viene tarde, Michelle? Es que había trabazón, teacher, me va a decir. Vaya, hija, bella, entonces lo voy a dejar para... Vaya, pero sí lo he entendido el tema un poco. Sí, hice 8 oraciones. Ah, vaya, pues, good. Ah, no importa. Otro verbo. I would like to have vacations. I would like to read a book. I would like to swim in the ocean. No sé ocean porque en realidad confundo la palabra de playa. Ok. Yo pensé que es on the sea también, que es el mar. On the sea.
Pero me entiende, dígame, usted me entiende, ah, cheque. Sí. Okay. Es que la otra palabra no va a hacer que diga otra cosa. Ah, vaya, vale, muy bien. I would like to have a lot of time to sleep. I would like to see my love. Solo con good. I would read. I would sleep. I would drink beer. Niña. Ay, qué barbaridad, hermano. Eso no es de Dios. Se dice milk, tome leche, hija. Eso no, lo demás le puede hacer daño para su salud. Me equivoqué de color, perdón. Ah, se equivocó. Ay, Michelita, thank you, Michelle. Es que conmigo no se aburre, Tisha. Cabal, no, mi amor, es cierto. Ah, pues ya saben, si quieren invitar a Michelle, la pueden invitar a tomar. Ella ya bien que toma de todo. Muy bien, gracias, Michelle. Vamos con Lady. I would like to travel to another country. I would like to speak English very well. I would like to be a veterinarian. I would like to have a lot of money. And I would like to ride a motorcycle. And I will play. I will run. I will walk. And I will call. Excellent. Muy bien. Thank you very much for your examples, lady. Good react. Están buena. Están bien redactados, lady, and congratulations for your pronunciation because it's very clear. O sea, su pronunciación está bastante bien y es clara. Thank you, lady. Julia. Yes, teacher. Okay, Julia, go ahead. I would play soccer. I would sing in karaoke. I would walk around of the lake. I would drive a trailer. I would do cake. I would like to eat some tacos. I would like to drink beer. I would like to speak English. I would like to read a book. I would like to live in Dubai. Yes, me too. Excellent, Julia. Good. Excellent, good. Muy bien, vamos con, let's continue with Jocelyn. Jocelyn. I would like to eat people. I would like to learn English very well. I would like to cut my hair. I would like to buy a new shoes. I would like to travel in the world. And I would swim in the pool. I would drive that car. I would go with my friends. I would sing karaoke. I would sleep all day. I will talk with you. Okay, excellent. Muy bien. Let's see. Recuerden, ¿verdad? Son con would to y solo después con would. Sigamos la regla. Vamos con Jenny. I would like to drive a car. I would like to read a book. I would like to speak Spanish. I would like to sing a song. We would like to sleep today. I would swim. You would write. He would teach. She would sit, they would eat. Excellent. Thank you, Jenny. Jaime Vladimir, go ahead. I would play soccer. I would eat pizza. I would sleep all night. I would fly in a plane. I would swim in the pool. I would like to go my job. I would like to sing a song. I would like a visit my home. I would like to drive a motorcycle. I would like to have a big house. Solo me utilizó el would like to. Yes, and I would, nada más.
I would, no, es que no le escuché la C, I would, porque dije. I would play soccer. Ah, ok. I would eat pizza. I would sleep all night. I would fly in a plane. I would sleep in, I would swim in the pool. I would swim. I will swim, swim in the pool. Swim in the pool. Muy bien, Vladimira, pues la teacher está sorda, ¿verdad? Está. Don't worry. Thank you, Vladimir. Let's see. Jaime Enrique. Go ahead. Okay. I could work to Monday from Wednesday. Me too. I will eat candy maize. I will swim. I will go to go at moon. I will drink red wine. I would like to sleep all day. I would like to listen music and rock. I would like to play basketball. I would like to eat tortilla with cheese. I would like to drink coffee. Okay, excellent. Good product, Jaime and Francisco. What about you? What about you, Francisco? Okay. Vamos a ver. I would like to eat caviar. I would like to have the money. I would like to have a car. I would like to be an engineer. I would like to buy a new computer. I would run every day. I would drink energy drink. I would work at work. I will sleep every day. I will study English. Excellent. Very good. Sobre todo for the last one. Yes. Okay, excellent. Dice que aprendería inglés. Claro que sí, lo va a aprender. And let's see. Clara. Clara, Clara, Clara. Pero usted no es Clara Chía, ¿verdad? Estaba viendo que es Clara Chía. Qué coincidencia. ¿Te parece a Clara Chía? Bien hermosa, va. Muy bien. Thank you. I would like to sing in English. I would like to lose weight. I would like to sleep late. I would like to travel to Mexico. I would like to buy close. I will eat. I will bread. I will cook. I will coffee. I will sleep. Okay, nice. Excellent. Let's see. Con Alfredo. Alfredo, ahora sí, Alfredo. Me falta Rafael, ¿verdad? Alfredo. Claro que sí. Vaya, Alfredo y Rafael, ustedes me deben. Voy con Alfredo y vamos después con Rafael. Ustedes me deben, no me hagan jaranas hipótesis. Muy bien. Ok, teacher. Vaya. I would like to have a money. To have. I would like to eat a lot of. I would like to see a my mom. Uh-huh. I would like to be your friends. I would like to go to play. I will go to. I will eat. No sé si me quedaron bien las últimas. Continue, yes. I would go, I would eat. Hasta ahí logré. Hasta ahí, muy bien, me gustaría. O sea, diría, ¿verdad? Yo iría, ¿verdad? Yo comería. Muy bien, bueno. Muy bien, bastante bien, ¿verdad? Los ejemplos. Rafael, what about you? Okay, listen to me. Yes, I listen okay. to you. Okay. I would like to eat watermelon. I would like to travel to other country. You would like to play tennis.
We would like to dance. They would like to have lunch. I would like a ball. I would like a computer. I would like a bike. I would like a bicycle. A bicycle, a bike. I would like a phone. I would like a car new. I would like to buy a new car. I would like a new car. Okay. Okay, me Finish. Gustaría un carro nuevo. Muy bien. Utilizó la última con noun, ¿verdad? Y el would. Muy bien. Están bien, Rafael. Good, okay. good, real. Muy bien. Thank you for every single example that you provide to me, because now I have to a little bit clear that you understand how I can use that. Okay, this one, for example, in this part. Oh my God, this is, no me hace caso. Muy bien. Dice, ahí tenemos, ¿verdad? Y eso sigue como de parte de la explicación, explanation, para que usted tenga en cuenta todo, ¿verdad? Muy bien, dice, have to use would in English. Well, would for making polite offer requests. O sea, cuando utilizamos un would, o sea, estamos siendo being polite. O sea, polite es como kind. O sea, estamos haciendo educados, pero de los más, miren, I don't know, have you ever listened to someone very polite? Miren, ¿alguna vez han escuchado a alguien tan educado? Y usted dice, wow, como que tiene esa esencia para hablar, para saludar, para decir cosas, ¿verdad? En nuestro idioma, en español, pero usted lo ve y usted dice, no, wow. O sea, es magnífico, ¿verdad? Es magnífico. Porque usted dice, no, hombre, qué educación la que tiene, ¿verdad? Se queda como que, ok, qué educación. No sé si le ha pasado que usted ha escuchado personas que utilizan muy bien, o sea, que son educadas. No me refiero a que saludan, no, sino que usan unas palabras y que hablan y que usted dice, no, hombre, yo quiero hablar como esa persona. Lo mismo pasa en inglés, ¿no? It's the same that's happening in another language, so as you know, so you're going to practice a lot of effort to achieve this one. So, for example, we have a would that is for making a polite offer request. So, would you please give me a hand? Okay. So, would you join us for dinner? ¿Te gustaría, verdad, cenar, verdad, con nosotros? ¿Verdad? Venir y acá estar con nosotros, ¿verdad? ¿Te gustaría, te importaría, ¿verdad? ¿Te importaría si abres la ventana? Claro, si usted se pone a traducirlo, usted dice, teacher, if I translator of this one, es algo que yo voy a estar en un constante. O sea, sí, it's okay that maybe you share the words, so, for example, once a time, o sea, siquiera una vez. Luego dice que el would es también para conditionals. Eso de las conditional no lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque eso es algo muy profundo que usted debe de entenderlo con el tiempo, ¿verdad? Es como cuando le decían a usted, mamá, ¿por qué la luna es redonda? ¿Verdad? Cuando usted tenía unos 8 años, mamá, ¿y por qué la luna es redonda? Y es como que usted teniendo 8 años y su mamá explicándole que es redonda, porque no sé qué, no le va a entender, ¿verdad? Era como que nos perdían. O mamá, ¿para qué sirve eso? Algún objeto de la cocina que algunas veces desconocíamos y ya, sirve para eso. Pero solo nos decían por decirnos, porque ya entrando en una explicación para qué y cómo lo vamos a usar, es como que no lo iba a lograr entender. Era como que, es como que usted en quinto grado quiso entender todo lo que hacía la aritmética y el álgebra. Es mentira, vamos a llegar muy arriba. Entonces, por esa razón, la conditional, omítala, porque no se lo voy a explicar, para no confundirlo, no porque no quiera, pero eso es algo bien profundo, chicos. Van a utilizar conditional, sí, pero más adelante. Would after question words, ok, era lo que yo le decía. What would you like to drink? ¿Qué te gustaría? Where would you like to go? ¿Dónde te gustaría ir? O sea, como que, ¿dónde te gustaría ir? Cuando le pregunta a usted, a su amiga, a su amigo, ¿verdad? ¿Dónde te gustaría ir? ¿Verdad? Incluso a los niños, ¿verdad? Your
son or daughter, o your friends, your girlfriend, your boyfriend, y usted le pregunta dónde quiere ir a su novia o su novio. Where would you like to go? ¿Dónde te gustaría ir? Me gustaría, o oh, where would you like to eat? ¿Dónde te gustaría comer? I don't know, maybe at the market, en un supermercado, en un market, no sé, o van a un, at the restaurant, no sé, tienen algún lugar especial por ahí. How would you like to go with? ¿Con quién te gustaría ir? With your mother, with my sister, or just with me? ¿Te gustaría ir con mi hermana, con tu mamá, con tu suegra? Que nadie quiera la suegra, man. No sé por qué esa mala fama de la suegra. Nadie lleva a la suegra a comer, ay no, pobrecita las suegras. Entonces, usted dice, yes, I would like to go with my, no sé, with my sister, with my cousin. Entonces usted dice, ¿con quién? And how would you like to pay? ¿Cómo te gustaría pagar? ¿Cash or credit card? ¿Cómo te gustaría pagar? ¿Cash or credit card? With credit card. Si no tiene dinero. No. Ok. Que son como preguntas sencillas. O sea, eso solo es como que le, si usted se fija, solo vamos agregando where, who, what, how. Y luego tenemos would for regular past action. O sea, esas son como para acciones pasadas. O sea, realmente es como decir, so it's like say, when we were little of our grandma would read us history before bed. Our ex-neighborhood would often invite us for a picnic. Cuando nosotros estábamos pequeños, ¿verdad? Nuestra abuela nos leía, ¿verdad? Historias antes de irnos a dormir o ir a la cama. Entonces, nuestro vecindario a menudo nos invitaban, ¿verdad? Invitaban a picnic, ¿verdad? A un picnic o algo. Pero esto es para aquello que usted dice pasado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un pasado. Muy bien, ¿qué va a hacer ahorita? Como usted ya aprendió la pregunta, ahora viene. Y le voy a dejar esta para que usted se fije en la estructura gramatical. Usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted va a redactar 5 de las mismas que ya tiene. Y usted va a preguntar, ¿qué va a hacer ahora? What would you? Porque se la va a preguntar a alguien más. Vamos a hacer 3 y 3. O sea, 3 le va a preguntar a usted, 3 le va a preguntar. O sea, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. ¿Estamos? ¿Nos perdimos o estamos? No, teacher, usted nos dejó más perto. Que en las ovejas de Heidi, dice, ajá. Bien, 3 por todas, teacher. 3 por todas. Entonces, 3. Pero usted le va a preguntar a su amiga, ella le va a preguntar, ¿cómo contestamos? Yes, I would, o no, I wouldn't. Solo así. Yes, I would. No, I wouldn't. Would you like to drink a coffee? No, I wouldn't. Yes. Yes, no, ¿verdad? No me gustaría. Yes, I would. Yeah, me gustaría. Con like 2, teacher. 3. Sí, solo con 2. Con 2. Would you like to? Just 3. Vamos rápidamente. En 4 minutos empezamos. 4 minutes.
Just like to, Francisco. Like to. Okay, finish, right? Yes. Finish. Yes, finish. Okay. Let us start with Alfredo. Alfredo, pregúntale a Clara. Y Clara le pregunta, o sea, responde, vaya. Pregunta Alfredo, responde Clara, Clara pregunta la de ella, responde Alfredo, Alfredo pregunta, Alfredo responde y pregunta la de él. Así, ¿entendemos? ¿Cómo es? Una y una. Una y una, excelente. Primero yo, luego me pregunté ella y así, después yo y otra vez ella. Ajá, excelente. Teacher. Hola. ¿Cómo se pronuncia el en negativo el Walt? Wouldn't. Wooden. Wooden, yes, wooden. Wooden. Ya, ya está preguntando para decirme que no. Ok, vamos a ver qué le va a preguntar a Alfredo. Would you like to have money? Would you like to have money? Clara. Yes, I me... Que si le gustaría tener dinero. Yes, I would like. You would like to sing English? Would you like to? To sing English. ¿Le gustaría cantar? Ah, to sing some in English, podría ser. In English. Yes, I would like. Okay, dice que sí. Le gustaría. Would you like to see your mommy, mom? ¿Qué le preguntó Alfredo? Would you what? Would you like to see your mom? Would you like to see?
Ah, your mom? Would you like to see your mom? ¿Le gustaría ver a su mamá? No, wouldn't. No, I wouldn't. Dice, qué mal es. Ajá, muy bien. You would like to buy clothes? Would you like to buy clothes? Sí. ¿Qué es buy clothes? ¿Le gustaría comprar ropa? ¿Cómo? ¿Le gustaría? ¿Qué si le gustaría comprar ropa? Yes, I would. No, I wouldn't. No le gustaría comprar ropa. Si le dice que sí, le tiene que comprar. Es que será una pregunta para mujer, ¿va? Pero bien. Ah, es que él se quedó así como que, no, o sea, él, a sí, él, no, no, a él, no, eso no va con él, o sea, no. Sí, lo... cabrón. At the moment, no, I wouldn't. Ah, okay, at the moment, I wouldn't, dice, okay, ahorita no le gustaría. Vaya, muy bien. Ay, niños, ay, niños. Vaya. Sería, would you like to go to the supermarket? I like. Yes, I would like. Yes, I would like. Yes, I would. Okay. You would like to drink coffee? Would you like to drink coffee? Yes, I would like. Okay. Muy bien. Excellent. Thank you. Bueno, vamos entonces con David viene llegando. Francisco y Jaime Enrique. Pero puedo participar, teacher. Ah, ¿las tiene hechas, David? Yes, teacher. Vaya, entonces David y Francisco. Son tres, okay. Recuerde. Una dicha, una contestada. Okay. Luego... Okay. Francisco, would you like to run in the stadium? ¿Cómo fue? Would you like to run in the stadium? No wouldn't, that, but teacher. No, I wouldn't. Mm-hmm. I wouldn't. Okay. Would you like to drink beer? Yes, I would. Just would like. Qué bárbaro, David. Ajá. Francisco, would you like to walk in the park? Yes, I would. David, would you like to study English? Yes, I would like. Francisco, would you like to play soccer? Yes, would like. Yes, I would like. Yes, I would like. David, would you like to have a dog? Repeat. Would you like to have a dog? ¿Le gustaría tener un perro? Yes, I would like. Okay. Finished. Muy bien. Vamos con, let's see, Jaime y Jaime. Jaime al cuadrado. Yes, teacher. Okay, Jaime. Hello, Jaime. I have a question for you. Ready. Let's go. Okay. Would you like to come my yard? I wouldn't. No, I wouldn't. Okay. Jaime, would you like to sing a song? Yes, I would. Okay, would you like to eat bean soup? Yes, I would like. Jaime, would you like to drive a motorcycle?
Yes, I could. I could. Would you like to drink lemonade with picket? Yes, I would like. I have me to borracho. Would you like to have a big house? Yes, I would. Yes, yes. Okay. Okay, finish. Thank finish. You. Let's see. Vamos con Jennifer y... Uy. Jennifer y Jocelyn. Jocelyn, would you like to read a book? Yes, I would. Would you like to travel? No, I wouldn't. Okay. Would you like to sing a song? Yes, I would. Jocelyn pregunta. Would you like to eat seafood? Would you like to do what? Would you like to eat seafood? Would you like to eat? Seafood. Seafood. Mm-hmm. Would you like to eat seafood? Mariscos. Seafood. Seafood. No, I wouldn't. Okay, pregunta Jenny. Okay, would you like to drive a car? ¿Le gustaría manejar un carro? Yes, I will. ¿Ya salen pregunta? Would you like to go out with your friend? Would you like to go out with your friend? No, I wouldn't. Okay, excellent. Thank you. Voy con Julia y Lady. Julia and Lady. Perdón. I can hear you. Ajá, no le escuchamos. It's impossible to hear. Julia, if you can repeat again because it's impossible to hear you. Yo comienzo. Sí, usted comienza, Julita. Okay. Would you like to eat pizza? Yes, I would like. Pregunta, Lady. Would you like to eat after this class? ¿Cómo? ¿Quería comer después de la clase? Would you like to eat after this class? No, I wouldn't. Okay, pregunta, Julia. Would you like to drink beer? ¿Te gustaría no, tomar? I wouldn't like. Okay, pregunta, Lady. Would you like to go shopping? ¿Te gustaría ir de compras, Julia? Yes, I would. Pregunta, Julia. Would you like to speak English? Yes, I would like. Pregunta, would Lady. You like, would you like to have a lot of money? Yes, I would. Excelente, muy bien. Bastante interactivo. Muy bien, Lady Julia. Y vamos con... Bueno, aquí tengo a Michelle, a Rafael y a Yuri. Vamos a hacer una cosa. Rafael le va a preguntar a Michelle y Michelle le va a preguntar a Yuri, ¿sí? Para que vayamos participando, ¿sí? Ok. Rafael a Michelle y Michelle a Yuri. Ok. Michelle, would you like to go to fishing on Sunday? Pescar. A pescar, ¿va? Yes, Sunday. On Sunday. No, no wouldn't. No gure. Me gustaría decir. Muy bien, Michelle. Pregúntale a Yuri, vaya. Yuri, would you like to talk? Would you like to tell me? Would you like to tell me, Lady? ¿Le gustaría hablar? I would like. Yes, I would like. Okay. Yes, I would. Okay, Yuri. Yes, I would. Ajá, yes, I would. Yuri, pregúntale a Rafael. Would you like
to write in the class? Rafael, ¿le gustaría escribir en la clase? Yes, I would like. Okay, Rafael, pregúntele a Michelle. Okay. Would you like to go to dinner? Yes, I would. Okay. Okay, Michelle, pregúntele a Yuri. Yuri, would you like to travel to Mexico? ¿Te gustaría viajar a México? Yes, I would. Okay, Yuri, pregúntele a Rafael. Would you like to eat potatoes? Yes, I would like. Okay, y Rafael le pregunta a Michelle, y Michelle a Yuri, y Yuri otra vez, la última. Okay, would you like to go to sleep? Yes, Michelle? I would. Yes, yes. But not right now, but not right now. No, ahorita. Yo le iba a hacer caso, mira. Okay, Michelle, no, Michelle, todavía no. Michelle, pregúntele a Yuri. Yuri, would you like to ascend, to be ascend in your job? Okay, would you like to be ascend in your job? Que si le gustaría ascender en su trabajo. Yes, I would. I would. Ajá, Yuri, pregúntale a Rafael y ahí. Rafael, would you like to live in the big house? To live, to live. To live. Yes, like? Yes, I would like. Me too, a mí también. Vaya, muy bien. Vamos a pasar entonces. Thank you for your participation, guys. ¿Qué sintieron que aprendieron en esta interacción? ¿Qué sintieron? What do you feel? Ay, no, teacher, bien difícil usted, porque uno ya venía que preguntarle. Pero se fijaron, ahora ya le pueden preguntar a alguien. ¿Te gustaría comer? ¿Te gustaría cantar? ¿Te gustaría beber? ¿Te gustaría soñar? Montón de cosas, ¿verdad? Entonces, aquí estamos. Con esto, awesome. Muy bien. Vamos acá. Usted acá va a ir leyendo conmigo. You're going to read with me. And then you're going to tell me which is the correct one. For example, number one. Who wants to read the number one? Cualquiera. Volunteer to read number one. I travel to Spain next summer, but I don't have enough money. Okay, which is the correct? Thank you, David. Which is the correct answer? Well, like. I would like letter B. Yes, porque why is letter B? Uy, miren esto, ve, no me hace caso. Because use verb. Because if you notice that, and then we have the verb. Yes. Excellent. Excellent. Vamos con with the letter letter. Dios mío. Number two. Ay, no, la teacher ya está durmiendo, niño. Qué terrible esta teacher. Ajá. Lea, lea, lea. Good to see an action movie tomorrow night. Ajá, entonces, ¿cuál sería? Let it be. Number three. Number three. No. Are you ready to order? Answer. Yes, I am. Please. I would like a sandwich. A sandwich. The portion. Yes. Jamón, ¿de qué? No, de jamón, no. Only chicken. Only chicken, dice. Only kitchen, van a decir, igual que los niños. Ponen esa palabra. Kitchen and chicken. Muy bien, number four. I bought this weekend. A or B? Let it be. Why is B? Vaya, why is B? Le pregunto why porque tiene que decirme por qué. No solo por qué. Al Team Marín va de Dopingüe, Cucaramacarte 3 fue. Ajá.
How many chocolate chip cookies do you get? No. Sí, no, pero en la number four, ¿por qué dicen ustedes que es la letter B? Well, do is verb. Ajá, do es el verb que continúa y es una pregunta, ¿verdad? Yep. Ya se fijó, muy bien. Number five. How many chocolate chip cookies you? Letter A? Yes, good. Like. Good like. Yes, letter A. Muy bien. Would like you. Te gustaría. Number 10. Number 10. With your strawberry or vanilla ice cream? Vanilla. With vanilla ice cream. Letter A. A. Yes. Miren, niños, se está grabando la clase. Hey, yes. Ahorita que ya van casi 2 horas. No, es que no la estaba grabando. Yes, yes, teacher. Miren, cuando entren a la clase, por favor, fíjense. Ustedes saben que la teacher es algo despistada, ¿verdad? Fíjense si estoy grabando, porque la vez pasada me pasó que no estaba grabando. ¿Y qué creen? Me tocó repetir esa clase, ¿verdad? Porque si no está grabada... Me meto en líos y aquí no importa, yo les doy las clases que ustedes quieran, podemos llegar aquí a diciembre y yo encantada de enseñarles, pero el detalle es que llevan un registro. Así que ya saben, si ustedes ven que la teacher no está grabando, ¿verdad? Usted dígame, teacher, no sea tan despistada, miren, no está grabando. Ustedes ya saben que soy como la Doris. Vale, muy bien, number 11. You drink some tea? Yes, I would, thank you. Sería letter B. Now read the. ¿Cómo sonaría la question? Would you like to? Something. Ajá, excellent. Yes, I would like. Thank you. Number 12. Hello. Hello, I speak to Sarah, please. Letter B. Would like to. Letter B. Yes. Why is letter B? ¿Por qué es la letter B? Speed is bad. Muy bien. ¿Cómo sonaría entonces? Hello, I would like to speak to Sarah, please. Muy bien. Excellent. Muy bien. Number 13. Are you ready to order? Yes, I tried the garden salad. Yes, what? Yes, what? Would like. Try. No. Try. Probar. Yeah. Probar. Probar is try. Entonces, would like to. Hasta que ya les digo el significado. Ay, cipote, vayan a traer el diccionario, debajo de la cama lo tienen. Qué barbaridad. Muy bien. Number 14. Jean said he cooked dinner for us this evening. Let it be. Vamos a poner a cantar Let it be. Yeah. Está let it be. Vamos a cantar aquí. Vamos a hacer karaoke. Yo guarde, me cortan la clase y me linchan a mí. Vale, muy bien. This Jim said that he would like to cook. Excellent. Bien saben identificar a estos muchachitos. No crea que hemos terminado. So we continue. Pero uy, no pasa. What happened? Mira, uy, es que no he quitado esto. Ay, teacher. Señor bendito, aquí está. Yes. Ay, yo sé que le gustan esos ejercicios porque ustedes salen bien inteligentes de aquí. No, pero es que ya me habían dicho que este grupo era bien inteligente. Mire, teacher, este grupo es bien inteligente. Weekend.
Ve, sácales el jugo, me dijeron. Va muy bien. Uy. Would like to. Hay una cosa que like would like, would your kid like, or would your kids like to? Es que miren, ahí hay dos cosas muy diferentes. ¿Cómo sonaría eso? Qué interesante es este ejercicio. Number six. It's interesting. ¿Cuál es la respuesta, niño? Let it be, teacher. Fly is bear. Ajá. Would you like? Va, pero ¿cómo se leería entonces? Would you like? No. Oh, no. Sorry, would, sorry. Would your kids like would to you... play at the park next week? Ahí sí, ya voy creyendo. Ustedes, niños. Yes, it's letter B. Ay, pero ahora resulta que ya no me funciona el voladito. Ay, señor. Yes. Okay. Number seven. Miren, ¿llevamos cuántas malas? Anote cuántas malas llevamos. Llevamos como tres. Ninguna dice, o sea, que ustedes quieren salir excellent. Nah. Nah, la teacher les ha soplado. Ajá. Y como nos ha soplado, teacher, usted está del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Ajá. Would you like a cup of tea? Yes, I would. Thank you. Yes, I would. Thank you. Yes, I would. Y por eso le decía, ¿cómo vamos a contestar, teacher? Yes, I would. ¿Y cuando no le gusta? I wouldn't. Cuando no le gustaría, no es cuando no le gusta, porque cuando no me gusta es al don't like, pero cuando no me gustaría, I wouldn't. Acuérdense de unos cepillitos que habían antes en mis años, ¿verdad? Que eran marca wood, así bien bonitos eran marca wood. Entonces, usted dice wooden, acuérdense de esos peines, ni siquiera existíamos, teacher, ahí solo usted viejita con eso. Va, muy bien. Number eight. I feel sick. So I would like to go home early today. Excelente. No, hombre, si ahorita gran humazón, niños. Tengan cuidado que últimamente están poniendo de moda los incendios, niños. Bajen, por favor, la palanquita del gas cuando estén en clases de inglés. Mucho, mucho humazón ahí. Muy bien. Number nine. Who would like some apple pie? We would. We would like. Sería who? Ajá. We would like. Ajá. Ajá. We would. No, who would like? Who would like some apple pie? Apple pie. We would. We would. Ajá, muy bien. Admiración, vean. Sí, pero no gustaría comer eso. Ah, sí, la teacher es la primera. Muy bien, number 15. Ay. Ajá, 15, ya no me caí, niño, ya no me caí. Which restaurant would you like to go? No entiendo. Va, sí, bonito, pues, vaya, bonito, con ya con la respuesta. Which restaurant you go to tonight? No, solo restaurant. Which? No wish, porque no es una bruja, vea. Which, mira, cuidado con esa pronunciación, porque wish es una bruja. Ajá, como la teacher. Y which es otra, ¿verdad? Which es cuál. Ajá, entonces, ¿cómo se leería? Bonito, léamelo, porque si no, no lo voy a pasar. Read it. Which restaurant would like you? Would like you? No. Entiendo yo que hay que separar. Exacto, no le falta. Vea que, ajá, tiene que partirlo, ¿verdad? Y yes. Como Which restaurant would
You like to no. go tonight. ¿Y por qué no. would you like to? No. No. To would... restaurant, would you like to go tonight? Ajá, like to go tonight. Ajá, es que hay que partir. Dicha, pero es que usted no nos ha enseñado a partirlo. Obviamente, si hay dos espacios, tenemos que hacer maravillas y saber cuál, ¿verdad? Porque no puedo decir, would you like, porque no me sigue. Would you like go to? Would you? Porque necesito un tú, porque sé que sigue un verbo. Y decía, ¿verdad? Que con el like tiene que seguir un noun, o sea, un sustantivo, algo que no sea verbo. Ajá, entonces. Sexten. Can I help you? Mm-hmm. Yes, I bought a basketball cap. Letter B. Would like ¿Cómo, to. Uh-huh. ¿Cómo me la leería? Yes, I would like to buy a basketball cap. Ah. Can I help you? I yes, yes, I would like to buy a basketball cap. Mm-hmm. Remind, so remember. Would, uh-huh. Uh-huh. Yes, I would like to buy. Mm-hmm. Yes, I would yes, like to buy. Number 17. Number 17. What kind of present would you like for your birthday? ¿Cuál sería? Letter A. Excellent. A. 18. Would you like more wines? Yes, we would. We're very angry. Would you like more wines? Yes, we would. We're very angry. ¿Por qué no podemos poner we would like? Porque no hay un verbo. No. Porque es una Porque respuesta. Es una respuesta. Estoy contestando, sí que... Es una respuesta María. Corta. Es una respuesta. Sí, pero no solo una respuesta, niño. Sí, ticha, porque le digo que sí. No. Ah, pero sí nos gustaría. Ajá, muy bien. Sí nos gustaría. Entonces, no, no, acá termina. Ok. Ahí, ahí, ¿dónde está el puntero? Un exclamation. ¿Qué se llama? Un exclamation. Ajá, un exclamation sign. O sea, un signo de exclamación. Entonces, es como que ahí termina. Sí, me gustaría, ¿vea? Y luego, pues, decimos lo demás. A ver, Alfredo, what is your question? Pero sí se podría decir would like. No. Yes, we would like. No, o sea, vaya, no. Si me preguntan a mí, espérenme, si me preguntan a mí, pero no voy a decir porque estoy, porque nosotros tenemos mucha hambre, vean. No puede igualar. Solo digo, would you like more rice? Yes, I would. Ok, yes, I would. Porque, o sea, es como, te gustaría más, ¿verdad? O quisieras más, por decir así, ¿verdad? ¿Te gustaría más? Sí, me gustaría más. ¿Eh? Yes, I would. ¿Ah? Yes, I would like. O sea, no es que no se pueda decir, pero es como que nos estamos saliendo como que mucho. Entonces, una forma corta, porque te gustaría más, o sea, ¿quieres más? Sí. Cuando le preguntan a usted, ¿quisiera, o sea, desea más? ¿Quiere más? Sí. O usted no dice, sí, quisiera más. No, 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 no damos la gran respuesta, sino, yes, I would. ¿Mm? Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí es tiempo de irnos a nuestro libro. Y ahorita nos vamos. Cálmese, no se me vaya a salir, vea. Una vez dije eso y todos se me salieron. Hasta que me dio cólera. Miren todos los hipotíos de fuera de la clase. Ay, pero le di una gran regañada, usted hubiera visto. Va muy bien. Va, a usted no lo voy a regañar, vea. Yo sé que no se me salen. Pero, ay, no me hace caso. Ahí está. ¿Qué está ahí? A ver, lea. Lea, 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 lea. Read it, read it, read it, read it. Sí. ¿Dónde?
Lea donde dice would y would like to. This product. He would buy there again. We wouldn't stay in the place. Would you give me your information? Teacher, y usted podría decir, vea, teacher, pero ya se fijó, ahí hay una cosa. Aquí está utilizando el would no como, ok, usted dice, I would change. O sea, va en medio, como yo le explicaba, que es I, vamos a ver, ay, que me duele la columna, no. I, verb, y en medio va would. Aquí tenemos, I would like to, o sea, toda la oración, change. ¿Sí me voy a entender? Era lo que le explicaba. Teacher, entonces, teacher, va, el would like es uno, y el would like to es otro, y el would es otro, así, tal cual, ¿verdad? Entonces, acá usted, ¿verdad? Think about it, and you have to tell me which is the correct one. For example, in number one, according to your knowledge, so what we have to write in number one. So it says, complete the following statement or equation. Number one, I would like to change this product. I would like to change this product. Excellent. Oui. Y luego que tenemos un question mark. Okay, would she like to there again? Like to what? Like to what? Like to? Bye. Okay, like, would she like to get a refund? Muy bien. Get a refund. Excellent. Number, uy, ¿y qué es ese desorden? Según yo estaba en la 2. Ok, Mr. Trujillo wouldn't. Acá está negativo. Wouldn't. ¿Qué le podemos poner? Wouldn't lie. Wouldn't lie. It's a pizza. Wouldn't lie to buy. Es un ejemplo. No le gusta. No le gustaría. Comprar. Lo tenemos negativo. Wouldn't. Luego tenemos number four. We would like to. We would like to buy a new product. Ahí hay un error o así va, teacher, donde dice we on the. On the, ¿dónde? Ahí, donde inicia la 4. La 4. No, es que esa es la bebé. Ah, ya le voy a explicar eso. Cuando tenemos el subject y acá tenemos la una como apóstrofe y tenemos la D, es la abreviación de would. No. We would. Es como que estamos diciendo we would. Así como contractamos am. Contracción, Es contractado. Cuando, por ejemplo, usted dice I am, es I am, está de la forma larga. Y cuando usted contracta, dice am. I'm a doctor. I am a doctor. I'm a doctor. I'm okay. I'm okay. I am okay. Yes. Entonces acá decimos, we would like to, por eso dice like to. Entonces no es un error, sino que es la forma contractada de, esto se puede contractar. El que no puedo contractar, ahí no dice wouldn't, ahí dice would, el wouldn't no se puede. El wouldn't es la manera de decir would not, pero ya va, sorry, ya va de un solo con el apóstrofe, yes, entonces decimos wouldn't, ¿sí? Entonces, la number one podría ser contractado, I
I like to. Y teacher, ¿y cómo voy a saber yo que esa es la contracción? Porque mire, a contraction, porque acá dice apóstrofe de like to. Sabe que sigue un verbo y el complemento. Mire, ahí puse double P. Sorry. Double P. Entendimos ahora. ¿Esa es la yes, parte? Yes. Ok, entonces. Muy bien, excelente. Pregunta. Ok, for example, she. Ahí dice, ahí sí es error, ahí sí el libro tiene el error. She wouldn't lie, no le gusta. She wouldn't lie, change product, podría ser. Ok, muy bien. Vamos con la number 6 and the last one. Would you like to? Would you like to? Would you like to? Would you like to? Would you like to try? Hi. It's add a money. Okay. Would you like to have money? Uy. Ahí está. Y el question mark. Lo voy a poner acá para que se lo recuerde. Estamos. Okay, okay. Bueno, chicos, ahí está el ejercicio resuelto. Vamos corriendo porque ya estamos contra el tiempo. Ok. Uy. Acá. Vamos acá. Dice, write a fine line, the paragraph about what would you do in case a customer refunds and about service or product he or she for. O sea, es como decir, te gustaría, ¿verdad? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en el caso, pues, de que un cliente quisiera el reembolso, ¿verdad? Y que, pues, prácticamente, ¿qué haría usted? Esto es prácticamente lo que me estaba haciendo. Aunque acá es como que es una situación, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que, in case a customer wants to the refund, ¿qué haría usted? Por un mal servicio, quiere el reembolso, quiere el dinero por un mal servicio. Que a mí me gustaría, I would like to refund the money. Me gustaría hacerle el reembolso del dinero. En su caso, lo vamos a discutir así de manera rápida. Ajá, ¿qué haría usted? ¿Lo mismo que yo? ¿O discutiría? I would like to discuss, to argue with the customer o enojarme con el cliente. ¿Qué haría usted? Enojarme, teacher, con el cliente. Lo mando por allá, teacher. Vaya, muy bien. Luego tenemos, match the different steps and the follow when making a purchase. ¿Qué es lo primero que hace cuando usted hace una compra? Este ya lo habíamos, se recuerda, hecho, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacemos en una compra? ¿Verdad? Vamos, log into the page, ¿verdad? Después el método, y este ya lo habíamos hecho en una clase. Así que este es prácticamente vocabulario, pues, que ya habíamos visto. Eso está easy porque usted ya sabe qué es lo que va a hacer. Ok, bueno. Y vamos acá. Se me mueve. Vaya, no me hace caso. Ya lo voy a poner, es que estoy aquí traveseando y creo que eso es lo que, traveseo eso y se me distorsiona acá. Vaya, entonces, dice, ask a different partners about the reason and why customer ask for a reform reason and why they cannot ask for it. Ok, vaya, vamos aquí a analizar. Como ustedes no me contestan, solo la teacher está hablando. ¿Cuáles son las razones por las que ustedes, you will to ask for a refund?
¿Por qué le gustaría preguntar por un reembolso? A ver quién me contesta. The product is broken. The product is broken, muy bien. ¿Qué más? La warranty aplica. The warranty, podría ser que no tiene warranty, no tiene garantía. No tiene warranty, but it's not a warranty, no hay. ¿Qué más? Por quality. Por quality. Pero usted pediría un reembolso. O sea, para tanto. Yes, bad quality. Pero tendríamos que dar vueltas. Bueno, yo soy del pensar que tendría que dar muchas vueltas. Bueno, a menos que sí es caro. Yeah, pero a new product? Yes. Ajá, sí. If it is a new product, maybe you want to refund. But imagine, for example, it's just an example. You have a product that maybe not is like, okay, the cost. O sea, dependiendo del costo. But in the another side of a product, we have to read, for example, this scissor. This scissor, it's the cost is, how much is a scissor? How much is the cost of a scissor? ¿Cuánto costará? Pongámosle aquí. ¿Qué es esto? $3. Cuatro, porque es la cara, la vida está cara. La cara, vida. La vida cara. Seven. Okay, $4. Vamos a ponerle teléfono. Ah, pero está quebrada, yes. I want to be a refund, pero vale $4. Y si voy, y si no me creen, van a decir que yo compré. Entonces, what we have to do? ¿Qué tendría que hacer? For this one. So, because it's a little, I mean, it's expensive. It's cheap, not it's something expensive. To me, I forget it, be honest. O sea, para serle sincera, no, ya no, ya no fuera, que me hicieran un reembolso. $4, no. Teacher, ahí depende lo que, el cambio de producto que quiera hacer. El cambio de producto, ajá. Pero ajá. Si atrás dice Made in China, ¿qué puede esperar? No, por ejemplo, si yo me equivoco o doy mal una orden en la Pizza Hut, usted come de gratis. ¿Y usted? Ajá. Por $2 puede ir a reclamar y sabe que va a comer gratis. Ay, no. Pero se imaginan estar haciendo un reclamo y es que yo no sé. Yo no tengo... Ah, en la viña del señor de todo hay. No, sí es cierto. Es cierto. No, hay yo... Teacher. Ajá. Hay veces es como una oferta engañosa y uno reclama por eso. Es no, es por, no es por el valor de las cosas. Sí. Sino porque no. Están ofreciendo un producto que no lo es, no cumple la... No cumple, eso es cierto, porque piense que, por ejemplo, los, for example, Black Friday, it's a lie to me. Esa es una mentira para mí. Black Friday, ponen las pantallas más chinitas en oferta. It's mini, because you, you say, oh, it's so cheaper. But when you arrive at home, so you can add all of that one, maybe it's, I mean, work function, maybe for 6 months. And after 6 months, yes, you're right. Just because, and I don't know why the people think about it that it's not good. Yes, it's cheap. No, this is a lie. This is not exist in our country because we are poor. Yeah? Because we are not like United States. United States is a new country. But we have to live, but we have to dream that we are, yes, we are like a United States. Oh my goodness. In never, I mean, just in your mind. O sea, tal vez en su sueño, en su mente, vea, somos como Estados Unidos. No, niños, o sea, Estados Unidos sí, pues es original y ahí sí hay descuentos. O sea, girl discount. Pero tuve una amiga, bueno, tengo una amiga que compró una pantalla en un Black Friday. 6 meses y it doesn't work. Ahora no sirve. Entonces vemos los resultados de los Black Friday. Nah, this is a lie. Okay, guys. So for a while that we have to finish our class. So what things are you understand about it and what do you learn from this class? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprende de esta clase? And what did you learn? So share with us a little bit. Just a little bit review.
Okay. I want to go to sleep. Excellent. Mire lo que me está diciendo. Yes, I would like to sleep right now. Me gustaría dormirme ahorita mismo, pero es mentira. Me duermo a las 12 de la noche. La teacher toda así zombie. Y a veces a la una, con suerte a las 2 de la mañana. Ok, muy bien. Bueno, entonces, yes, for today we learn about so how to use would like to and would like. So, and wouldn't. Y no olvide trabajar la plataforma. Don't forget it. Work on your platform. Yes. Okay, and tomorrow I will tell you about the Independence Day. I hope that we work today off in that day. Espero que lo tengamos libre. Para que ustedes puedan dormir. Mentiras, no se duermen temprano. Ustedes ahí están viendo cosas si no se duermen. I'll be waiting. Yes. I'll be waiting. Yes, tomorrow I will tell you what is this. Is this day off or it is a normal day? Okay, yes. Guys, this is all for this night. Thank you for joining us in my class and have a beautiful night. Take care and God bless you. See you tomorrow. Bye-bye. Okay, take bless. See you tomorrow. See you.